Él nos mandó y yo dije el nombre. Exacto. ¿Cómo es, Luchito? Yo también le mando unos besos a Rodrigo. Muy bien. Un nombre, un nombre. ¿Dónde quiere que esté? No, un beso. ¿Dónde así? Aquí en la mejilla. Ah, beso de tres mejor. No. Temor al éxito. Buenos días. Lucho Ibarra, qué día tan triste ayer. ¿Por qué, hombre? No pasa nada. Pues si le vamos a meter tres goles a Arabia. Y se va a combinar con un resultado de Polonia y Argentina. Vamos a estar en los octavos de final. Vamos contra Francia y le vamos a ganar a Francia. Vamos a escuchar a todos los argentinos en México. Exactamente. Galeana, Galeana, ¿qué? Cecilia Galeano, fuera de México. ¿Qué? Sebastián Rulli. ¿Quién más es argentino? De argentinos. Conozco muchos argentinos de la comunidad argentina aquí en México. Vamos a escuchar a todo el mundo. Cocinan muy bien, Miguel Karch. Un asado. De verdad. Mata. Tienen una especie de como de asado tipo, se llama matambre, con unas especies maravillosos churrascos. Ya no sé, por la panza te... exactamente. Con un matecito. La gastronomía argentina. No, Argentina es muy bonito. Relajados. Sí. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada, exactamente. Oye, Messi es... Ya entendemos por qué es un dios, ¿verdad? No, Messi anda muy mal. No, pero... Imagínate si se vea bien. Que no andes metiéndote en temas deportivos, dice Lucho Ibarra. La vergüenza fue México andar ahí. Pero estoy de acuerdo contigo, Débora, estoy de acuerdo. Pero el Tata, ¿qué? ¿Fuera? Vámonos. No, el Tata fuera. Si no, mete a Funes Mori el último partido. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo sabes? Fuera todo.